Cadena Internacional presenta. Hola amigos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una nueva temporada de Una Ventana al Cielo. Quiero que sepan que estoy con todo el amor hacia ustedes para que vengan aquí a recibir el mensaje de ese ángel o de esa persona de la cual no pudieron despedirse. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium y espero que esté este lugar lleno de sus corazones que no han podido sanar ese dolor. Hoy tenemos aquí con nosotros a Mario, que viene a recibir un mensaje. Vamos a ver quién se comunica con ella. Hola, Mario. Hola, Maritere. Gracias por invitarme. En primer lugar, veo contigo muchos ángeles a tu alrededor que envía desde el cielo tu mamá, que viene con un sentimiento de mucho amor hacia ti. Y dice que en esos últimos momentos que ella dejó el plano terrenal, cuando tú tocaste su mano, viste sus lágrimas salir de sus ojos, pero ella no podía ya hablar. Siento esa sensación de una emoción, una mezcla de sentimientos, de no poder hablar con sus hijos, de no poder hablar con ustedes y decirte que ella cumplió su misión aquí en la tierra, que no quiere que sufras y que ella te perdona, que no quiere que tengas en tu corazón ese remordimiento que no te ha dejado vivir hasta ahora, que te manda su bendición y que está rodeada de ángeles así como ella los coleccionaba aquí en la tierra, que ahora tiene ángeles verdaderos a su alrededor y que son los que te envía cada día para que tú estés tranquila y que puedas estar aquí cumpliendo tu misión terrenal. Dice que está muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, pero que no quiere que caigas en esos momentos de tristeza, de depresión, de sentirte sola, porque dice que ahora ella puede leer tu pensamiento y sabe que te sientes sola. Que quisieras en muchos momentos que ella y tu papá estuvieran aquí. Ellos están juntos, ya se encuentran en los jardines celestiales recorriendo estos lugares maravillosos, llenos de fuentes de luz, oyendo esos cánticos de los ángeles, y te mandan a ti todo ese amor que te dieron desde el momento de nacer, ya que dice que te esperaban con una gran ilusión cuando tú llegaste aquí a este plano terrenal. También me dice que están muy preocupados por tu hermano. Tú sabes que hermano que tiene una adicción y que es por angustia, que es por depresión. Que él necesita saber también que la vida que tenemos aquí en el plano terrenal tenemos que aprovecharla al máximo cada minuto, cada instante y no perder el tiempo sintiendo que no tenemos nada que hacer. Que él tiene que meterse a una terapia y que tiene que ponerse en actividad también para que pueda dejar esa depresión o esa angustia, porque también él siente remordimiento. Y dicen ellos que también lo perdonan, pero que para que obtengan ese perdón, tiene que hacer sus responsabilidades diarias y no delegarlas en otras personas. Se presenta también contigo el espíritu de alguien que te quiso mucho, de alguien con el que con gran ilusión habían planeado una boda y que la vida fue cortada para él de un momento a otro por un accidente de frente, un impacto muy fuerte en el que él pues no se dio cuenta, sintió la velocidad y en ese momento su espíritu salió del cuerpo, salió y vio su cuerpo ahí totalmente herido, deshecho y ya no pudo entrar en él. Después de eso, él ha estado cerca de ti, cuidándote y diciéndote que te ama, que te quiere, que no te va a abandonar nunca. Y posiblemente él no permite que otras personas puedan tener una relación contigo o no se pueda consumar una relación. También viene con él el espíritu de una niña, un espíritu de un ángel, una niña que quiere venir hacia ti como una hija,
y que por el momento es un ángel de luz que anda a tu alrededor cuidándote, pero dice que ella quiere que tú seas mamá, que ella quiere que tú la tengas entre tus brazos y que quiere venir a consolar todo ese dolor que tú has tenido en tu corazón por sentirte tan sola. También me dice este espíritu que hasta que tú decidas que necesitas su compañía, hasta que tú decidas que te abres al amor a otra persona, él no te va a dejar. Entonces es importante que tú hables con su espíritu y le digas que trascienda, que puede tomar su camino hacia la luz, para que tú también aquí en el plano terrenal puedas hacer lo que te corresponde y puedas formar una familia. Ya que cuando uno sigue aferrado o sintiendo que no podemos dejar ir a esa persona, ese espíritu no nos abandona, no se va de nosotros. Y puede ser que tú lo sientas alrededor tuyo o sientas también una angustia, una tristeza y tal vez también temor cuando tú vas en un coche, cuando vas a cualquier lugar, así sea un lugar cercano, que empieces a sentir temor como que si fuera a pasar un accidente. Ya que cuando alguien ha muerto de una manera así y lo tenemos tan cerca como espíritu, es posible que tú empieces a sentir también esa percepción, que es lo que vio él en los últimos momentos. Entonces, estos espíritus que vienen contigo son tus protectores espirituales, tu papá y tu mamá, que están detrás de ti, al igual que tu ángel guardián y el espíritu de esta niña que quiere que tú seas su mamá. Dice que tú sabes qué nombre de niña es el que le vas a poner y que espera muy pronto estar entre tus brazos para darte todo ese amor que tú necesitas aquí en el plano terrenal. Ese espíritu viene a colmarte de todo lo que has deseado y también me dicen que vienen para ti tiempos muy favorables, muy buenos, en donde vas a poder lograr todo eso que ha sido como tu gran meta. Este es el mensaje que me dan para ti. Espero que llega a tu corazón. ¿Quieres comentarnos algo? Ellos están bien entonces. Ellos están bien. Mi papá están también. En los reinos celestiales están juntos y vienen como tus ángeles guardianes. Uh-huh. ¿Sí los volveremos a ver? Por supuesto. Cuando nosotros regresemos, cuando nos toque el momento de ir, ellos vienen a buscarnos y ellos son los que van a enseñarnos ese camino de regreso a nuestro verdadero hogar, que se encuentra en los jardines celestiales. Ellos se comunican con nosotros por esta ventana al cielo. No lo olviden, amigos, los esperamos aquí para que vengan a recibir ese mensaje que tanto han esperado. Vamos a un corte y regresamos. Soy Maritere Sabrina Psíquica Melón. Te espero aquí para recibir el mensaje de ese ángel o de esa persona que no se encuentra ya aquí entre nosotros. Como el día de hoy que se encuentra conmigo, Rosario Mata, vamos a ver qué ángel o qué espíritu se comunica con él. Veo muchos seres de luz que te acompañan. Veo en el centro de tu corazón una intuición muy desarrollada, ya que tú desde niña percibes muchas cosas, recibes muchos mensajes. Al principio te daba miedo y después te fuiste dando cuenta de que esta intuición sí era algo real. No te atrevías a hablar de ello con la gente
porque tenías miedo de que pensaran que estabas loca. Y cuando, sin darte cuenta, le decías a la gente cosas que le iban a pasar o cosas que tú percibías de ellos y les pasaba, fuiste tomándolo en serio y fuiste acercándote más a este mundo espiritual. Sucedió así cuando perdiste a tu mamá y a tu hermana y te diste cuenta que al comunicarse ellas contigo desde esas dimensiones, existe el más allá. Ese más allá que todos nosotros nos preguntamos si es real o es solamente parte de nuestra mente. Al estar cerca de ti, tu mamá y tu hermana te han avisado de muchos sucesos, así como también te han ayudado a salir de problemas muy difíciles, o en el momento de una separación muy dolorosa en el que tuviste que abandonar la casa que tú habías sentido que era tu verdadero hogar por mucho tiempo. Se desmoronó tu vida al perder esa relación, al perder cada lugar de ese hogar y el no saber a dónde te ibas a ir. De un momento a otro empezaste a sentir cómo se iban acomodando las cosas, cómo llegaba esa ayuda angelical que viene de tu mamá y de tu hermana, que en este momento se acercan a ti. Las veo que vienen todas vestidas de luz y te dicen que nunca te han dejado sola, y que ellas no vienen solas tampoco, sino con otros antepasados tuyos que veo más atrás, que vienen también vestidos de mucha luz, pero los veo con ropajes de hace mucho tiempo. Los espíritus a veces, para manifestarse, se visten con ropa que a ellos les gustaba, para que sepamos más o menos nosotros para interpretar de qué época vienen. Veo también caballos familiares que estuvieron como en una hacienda, gente que murió hace mucho tiempo y que me dicen que te van a ayudar a ti en un negocio. Hay un negocio que tú vas a poner relacionado con comida. Ese negocio va a ser muy próspero. Es un negocio en el que tú vas a poder también interactuar con la gente que va a ir ahí y les vas a dar mensajes celestiales. Porque todos nosotros tenemos un don, todos nosotros podemos desarrollarlo. No solamente los videntes o los psíquicos, nacemos con ese don que está oculto. Y poco a poco, cuando la gente sufre mucho o ha perdido familiares, se acerca a ese umbral entre la vida y la muerte. Y se empieza a abrir ese don psíquico que se encuentra en nuestro espíritu y en nuestra alma. Así como el tuyo despertó desde que eras niña, porque parece ser también que cuando eras bebé estuviste en un peligro muy grande. No sé si tu mamá te lo comentó, ya sea en el embarazo o durante el parto. Tú no te ibas a quedar aquí en el plano terrenal y tu espíritu luchó por quedarse. Cuando la gente ha estado muy grave y ha estado en ese momento, se abre ese don, ese sexto sentido que todos tenemos y se empieza a desarrollar. Hay personas que lo ocultan o que no quieren saber por miedo, pero en tu caso veo mucha luz. Y veo que vas a ayudar a muchas personas con los mensajes o con el consuelo que tú les puedas dar a través de tus palabras en ese negocio que tiene que ver con la comida. También me dice el espíritu de tu hermana que tú te preguntas si ella está bien o no está bien. Dice que a veces tú haces demasiadas cosas en el día. Dices, pero ¿de dónde saqué tanta fuerza para poder realizar esto? Y dice ella que ella te está prestando sus manos espirituales. Gracias. Y su fuerza para que tú puedas realizar ese trabajo, que a veces lo tendrían que hacer dos o tres personas al mismo tiempo. Entonces dice ella que te acompaña todo el tiempo, que sí es un ángel de luz que se encuentra en esos jardines celestiales, pero que a ella le faltó mucho tiempo de vivir aquí, que esa fuerza de juventud, esa fuerza de alma te la está dando a ti, te la está entregando y te la está regalando para que tú puedas hacerlo. Y dice que no te venzas, que no te sientas, que no te des por vencida, porque a veces tú en las mañanas ha habido días en que dices, ya no puedo más, ya no quiero seguir adelante, o sea, no sé de dónde voy a poder yo realizar esto. Y dice que de repente empiezas a sentir una gran alegría para realizar el trabajo. Y dice que es tu mamá y tu hermana que se acercan y tocan tu corazón, ya que ellos vienen de la luz, y esta luz que sana las heridas del alma y toca tu corazón, así como él toca el de todos los seres humanos que están pasando por un momento difícil en este momento,
invoquen a sus ángeles de luz y llámenlos a ellos, pídanles que iluminen su corazón y su alma para que podamos realizar todo lo que tenemos en estos momentos difíciles aquí en la Tierra, así como tú lo pasaste en el terremoto que acaba de suceder aquí en la Ciudad de México. Un día antes tú sentiste esa percepción. Sí, sí. ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, fueron sueños donde mi mamá me decía, tormenta, un día antes, dos días antes de hecho, me decía, tormenta, no mandes a niña a la escuela. Tengo un pequeño de 6 años que va en primero de primaria, y mi mamá me decía, tormenta, no mandes a niña a la escuela. Entonces, al día siguiente recibí un Sky Alert donde me decía que iba a ser un día con tormentas, y entonces dije, tormenta, no mandes a niña a la escuela, no mandé a niña a la escuela el 19 de septiembre, y no estuvo conmigo. Entonces, así es, ellos buscan y nos hacen interpretar ciertas cosas a su modo, a lo que nosotros podamos distinguir para que podamos evitar esos peligros. Entonces debemos hacer mucho caso a nuestra intuición, a esas señales angelicales que nos llegan, y que no piensen que están locos, que no estemos locos, sino que ese mundo espiritual está para cuidarnos, para protegernos y para acompañarnos en todos los momentos de peligro que tenemos aquí en la Tierra, que son muchos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a un corte comercial y regresamos a Una Ventana al Cielo. Quieres venir a recibir un mensaje de ese ser que tanto amo, te espero aquí, así como hoy se encuentra conmigo, Malca, y viene a recibir un mensaje. Siento, quiero que sepan, una energía de mucha tristeza. Siento algo muy feo que le pasó a alguien que viene con ella. Es un caso difícil que voy a tratar de interpretar. Veo el espíritu de un hombre que fue apuñalado a la mano de forma muy trágica, y veo muchas lágrimas en esa familia. Veo los ropajes de hace más de 20 años, de hace mucho tiempo. Y este espíritu que murió por una traición viene pidiendo oraciones y luz. Así como muchos espíritus que están dentro de nuestras familias y que no sabemos por qué a veces sentimos angustia, como yo en este momento percibo al estar cerca de ella, les pido que hagan oraciones por todos aquellos que han sufrido y que han muerto de forma trágica y que no lo merecían. Pero en este caso, la persona que lo hizo, que en ese momento también lo estoy viendo ahí, el tribunal kármico, los espíritus celestiales,
hicieron justicia. Y un tiempo después, esta persona fue arrastrada por un caballo, de forma trágica, hasta que perdió la vida. ¿Es así? Este señor era como un tío. Hermano de mi papá. Un hermano. Por eso se presenta aquí. Y viene a decir que no lo olviden, que quiere que en su familia se resuelvan situaciones que hasta el momento no se han resuelto. Que ese dolor que hay en muchos de la familia, que han seguido sucediendo cosas feas, cosas trágicas, que invoquen la presencia de la que veo ahora y me da mucha paz, de la Virgen de Guadalupe, de la cual tu mamá era devota, así como lo es toda la familia. Y pide tu mamá que ahora ella es la que se hace presente y desaparecen las otras dos almas, las otras dos figuras que se presentaron aquí con mucho dolor, pidiéndole perdón el uno al otro. Espero que los planos espirituales entre ellos hagan las paces, porque este portal que abrimos es para eso, para ayudar a todas esas almas que no han podido cruzar y que no pudieron resolver sus problemas aquí en el plano terrenal, así como en este momento por medio de ti, que te acompañan, se unan en ese nivel espiritual y piden dos misas, una para cada uno. Tu mamá está muy contenta ahora. Dice que pronto van a hacer ustedes una fiesta. Posiblemente sea en relación a la Virgen de Guadalupe. Y que ella ha pedido mucho desde donde se encuentra, por toda la familia. También me dice que el dolor que tú sientes por la pérdida de varios familiares sea sanada por medio de la oración, ya que cuando nosotros invocamos la presencia de la Virgen o de los santos, o estamos verdaderamente concentrados en oración, el poder de la oración puede sanar todas aquellas heridas que tenemos en el alma, así sea de esta vida o de vidas pasadas. Me dice también tu mamá que está preocupada por ti, que a veces dices o sientes que puedes estar enferma. Dice que no, que es emocional, que vas a estar bien, que quiere que te distraigas, que oigas música y que dejes un poco las responsabilidades a los demás, que no tienes tú por qué resolver los problemas de todos, que dejes a cada uno que haga su trabajo para que cada uno madure a la edad que tiene, y que ella te manda a ti una bendición. Dice que todo aquello, aquellos pleitos que hubo en la familia, que todo aquello que quedó sin resolverse, para ella ya es un tiempo pasado, y que le da gusto que estas dos almas que se presentaron hoy aquí hayan podido dar este mensaje para que tú se lo transmitas a su familia, para que hagan una cadena de oración por su alma, para que él pueda trascender y estar en paz. También me habla tu mamá de una preocupación que tú tienes por la casa, de algo que se tiene que resolver dentro de la casa. Y dice que sí, que esto se va a resolver posiblemente como para dentro de 6 meses. Que tienes que tener paciencia, que las cosas se van a poner en su lugar. Y que hay un asunto de papeles que hay que poner en orden también, que tú sabes cuál es ese asunto. Y que busques a las personas indicadas para que te ayuden a resolverlo. También me habla de una mujer con la que tú tienes que arreglar una situación. Es una mujer que siente mucha envidia hacia ti, hacia la familia. Creo que está dentro de la familia, por lo que ella me dice. Y que tengas cuidado con eso. O sea, que no confíes mucho en esa persona para resolver ese asunto de papeles. Y también un problema por una casa. ¿Quieres hacer alguna pregunta en relación a lo que te acaban de decir? Pues todo lo que me acaba de decir, o sea, es verdad. Y siento que todas las cosas van manejándose poco a poco, pero bien. Y que la hermana que ella me dice que nos causó muchos problemas, pues la vamos a tener que hacer a un lado, porque nos ha hecho daño a todos los hermanos. Así es, tu mamá, desde el plano espiritual, desde donde se está comunicando, es lo que dice, que está triste por esa situación de tu hermana, pero que las cosas tienen que arreglarse, que tienen que ponerse en orden, y que en unos meses todo va a estar bien,
Posiblemente esa hermana va a tomar su camino, se va a ir lejos, se va a ir a otra ciudad o a otro estado, y ella va a hacer su vida aparte, ya que no ha valorado y pues no ha sentido el amor de familia, que es lo que en realidad tu mamá quiere, que haya esa unión familiar, pero por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que es a la que ella le ha pedido tanto, esperemos que tu caso se resuelva de la manera posible, lo mejor que sea para todos y ustedes. Muchas gracias por venir a recibir este mensaje y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Una Ventana al Cielo en la próxima semana. Cadena Internacional presentó.